estamos aquí en Colmenar Viejo para hacer una nueva ruta de jubilados. Vamos a ver a quién tenemos por aquí, coño. Si tenemos a nuestro experto en rutas. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues una ruta muy tradicional. ¿Esta es una que se baja por piedras o se sube por piedras? Se baja por alguna piedrecilla, sí. Ya me extrañaba a mí que no hubiese piedras. El puente de la Marmota. Ah, ¿solo esas piedras? Sí, no hay más piedras. Sí. Ah, bueno, vale. Bueno, luego la colada Gallego cuando lleguemos aquí. Ah, bueno, vale. Vamos a bajar, vamos a ir a Colmenar. Bajamos al arroyo, se llama. Tenemos que cruzar 6 veces, esperemos que no lleve mucha agua. Hostia. Por ahí abajo. De allí cogeremos una pista que va todo por el borde de la Bahía del Pardo hasta una bajada pedrera que baja al puente de la Marmota. De allí subimos por un senderito muy divertido, una pista, luego cogeremos otro sendero a mano derecha y llegaremos al puente del Batán. Y del puente del Batán volvemos a Colmenar Viejo por la colada de los Gallegos, que también es pedrera y es de subida. Bueno, aquí tenemos a otros dos coleguitas más. A Víctor. Aquí hemos llegado ya, acabamos de llegar, macho. Si acabamos de llegar, pasa. Sí, señor. Nueva ruta del Yayo Alcalde. No, esta me ha dicho que es de la de siempre. Bueno, esta es la de siempre, pero tiene alguna variante. ¿Alguna variante? Una variante que mejora. Porque mejora porque no tiene piedras. Porque no tiene ciudad, por ejemplo. ¿Y piedras? Piedras ha quitado piedras. Ha quitado piedras un tramo, pero la parte final hay piedras porque le gusta y en su vida. Juan, que también se ha animado. ¿Qué tal? Buenos días, don Miguel. ¿Qué tal, señores? Buenos días. ¿Verdad? Mucho. ¿Qué tal? Muy bien. He dormido poquito porque ayer tuvimos ruta prolongada. Hostia, ¿también fuiste a la de entrenamiento allí? Fui a la de entrenamiento y se nos hizo un poquito largo el tercer día. Nuestros listeners, reportero favorito, están demandando unas palabritas de Fergus. Aquí a Fergus. Nuestros seguidores. Que hace mucho que no. Our followers. Our followers. It's a bit early for advice. Later. I normally give advice after 9 o'clock. Okay. Debía estrenar con los jubiletas hoy por primer día. Sí. Pues te vas a enterar. ¿Qué tal? ¿Te gustan las pedreras? Ya sabes tú, Gamito, lo que sea piedras y subir y estas cosas me encantan. ¿Qué te pasa con la tija? Pues que... ¿La tija pija? Que se baja un poquito. Con esta edad ya se baja todo. ¿Sabes? Venga, coño, no digas eso. Que para eso está el Viagra. Bueno, hoy a ver si consigo sonsacarles a estos los trucos que utilizan para no pasar frío, porque a mí se me están quedando ahí las manos heladas. Hace un poquito de fresco y está nublado. A ver si consigo que me digan qué hacen ellos. Hemos cruzado como 10 veces este riachuelo. Menos mal que parece que no lleva mucho agua, te mojas un poquito. Cuéntanos tus secretos para no pasar frío. ¿Qué te pones? ¿Qué me pongo? ¿Calzoncillos largos? No llevo gallumbos. Lo siento. Con el culot no se lleva gallumbos. Efectivamente. Muy bien. ¿Eh? Un buen consejo porque todavía... Debajo llevo una camiseta... ¿Térmica? No, de compresión, que no es térmica. ¿Y ya está? Que ya está hecha polvo. Joder, y no llevo nada más. Yo no paso frío en el cuerpo. Lo importante son los guantes... Y las patas. Y los pies. Bueno, es que tú eres del norte. Yo soy del norte de Madrid, sí. Bueno, esto de aquí de la izquierda es la Tapia del Pardo.
Así que si queréis ver una de las rutas que tenemos hecha en el Pardo, aquí arriba os dejo el enlace de esa ruta. Está muy bien. Por si no lo sabéis, este es un punto geodésico. Bueno, con lo de hoy hemos salido Juan Pablo y yo, solamente hemos tenido que pedir un Uber para volver a Madrid y no nos hemos perdido. Hombre, claro, a la primera que conseguimos el Cabify, macho. Que tenemos aquí a Ignacio, que nos va a dar un consejo para el frío. ¿Para el frío? ¿O no? Una estufa. Pues sí, yo te digo, para el frío el mejor consejo que podéis seguir es quedaros en casa, en la chimenea o con la calefacción. Eso es lo mejor. Ahora, si os empeñáis en salir, pues por ejemplo a los guantes, poneros unos guantes de seda debajo. O unos guantes de estos de seda, debajo de estos. De estos unos guantes de seda. Sí, eso no te da mucho calor. Lo mejor es el modelo cebolla. También, ¿no? Tres capas. Que rima con... No, es que el modelo cebolla es te vas quitando. Y si sigues teniendo frío, pues lloras. Pues sí. Igual, ¿no? Una bodega de ahí, de la Ribera del Duero, que se queda sin el especialista, sin el sommelier, ¿no? Y entonces hacen un concurso de público para que vaya gente allí a presentarse al puesto. Es un Rioja del 94, madurado en barrica de zinc durante 18 meses. Hostias. Dice, pero este, empiezan todos, joder, este es un borracho de mierda, este, le vamos a poner aquí, ya verás tú, un buen fumón. Fulanito, venga usted, mea aquí, tío, mea. Esta, le voy a decir una cosa, le ha echado un polvo a usted, a la secretaria, dice, la ha dejado preñada, va a tener mellizos y como no me contrate, se lo digo a su mujer, que tiene el mismo olor. Tenemos una avería gorda, gorda de cojones. Porque se ha metido la patilla para adentro. Vamos a ver si... Y ha partido dos radios. Lo que no sé es cómo se ha podido meter. Vamos a ver si... Primero paso es a ver si... No roza, ¿no? No. ¿Palo o algo? No, no roza. No. Si tenéis suerte, el otro lado de la verja es el Pardo. Y lo mismo, veis algún jabalí o algún ciervo, que en esta zona hay bastantes. Y en la época de berreas se desoye. Así que cuando paséis por aquí, poned mucha atención, que esta zona del Pardo es la que está prohibida al paso, o sea que está protegida. Hay algunos trocillos que hay que bajarse porque no se puede pasar montado. ¿Qué capas llevas tú? Tres capas, una, dos y tres. Ahora ya se lo llevo dos. Pero... La chaqueta fuerte y una térmica. Y si hace más frío, una capita cortaviento. O sea, las camisetas estas de algodón de Carrefour no valen, ¿no? No, camiseta térmica. Tiene que ser. Esas de algodón, eso se te empapa, macho, y no sirve para nada. Bueno, yo tengo un consejo para los que pasen frío en los pies, que me enteré no hace mucho, y mira que llevo montando hace la hostia, y es ponerte los calcetines de montar, los normales, y luego encima te pones unos de lana. Encima de los otros calcetines. Encima de los otros. Y bueno, eso te da un calorcito, temperatura. Botas. Estas botas, es una mejor. Es una de las mejores inversiones en la bici que sí. Puedes hacer, es verdad. ¿Qué es lo que se aprende con estos chicos, eh? No.
Fijaros que todos llevan, claro, ¿tú ya? Un poquito de plata, no, no, no. Todos llevan zapatillas guays. Un coche se para, lo mío, sale el tío. Sale el tío, sí, y dice, sí, voy a saludar a este señor. Yo, claro, me quedé mirándole así como dice, pues es Calleja, ¿verdad? A ver, le digo, sí. Yo, Calleja no. Pues se vaya mucho, no se lo han dicho nunca. Aprovechar que viene un llanito para contaros que si sois aficionados al esquí, pues estáis de enhorabuena, porque mucha de la ropa que se usa para el esquí se puede usar para la bicicleta, como las camisetas térmicas. Así que suerte. Eso sí, las camisetas térmicas que sean buenas. No os voy a dar marcas, pero hay una en particular. Bueno, no son muy baratas, pero son unas camisetas muy buenas y os sirven tanto para la bici como para el esquí. Susto que se ha pegado aquí nuestro colega Fergus, porque se ha despistado ahí en un sendero y lo peor de todo es que no lleva GPS, pero tampoco lleva móvil, o sea que si lo están viendo sus hijos, que han tenido suerte, lo llevó de vuelta para casa, no os preocupéis que está bien. Otra incidencia. Está vamos, muy torcido. Pero es que está torcidísimo. Esto lo has pegado una hostia. Sí. Con una piedra esa subiendo por ahí. Sí, que lo has pegado una hostia ahora. Mira, se sale, tío. Que te, no puedes. No puedes ir así. No puedes ir con eso porque se te va a salir otra vez. Pues corto la cadena. Mira, está aquí torcido. Claro, claro. Venga, vámonos al bar. Alex, venga, hala. Recuerda suscribirte si quieres ver novedades que os vayamos contando. A ver si consigo que me vayan contando cosas. Y en la próxima salida intentaré que me hablen de lo que van a pedir a los reyes, los ciclistas jubilados. ¿Habéis visto este jeroglífico? ¿Ya lo habéis mandado? Sí, jeroglífico. A ver, que, tenemos que ver bien. Hay que ver, así va, así está distancia, ¿vale? La vía del tren esto tiene es el mapa mundi, un sendero que Belén Esteban, pero hay algún trozo que va se tiene que meter en la vía. Burro. No, pero ¿qué está marcado en el mapa mundi? Es que no lo vemos bien. Rusia, Estados Unidos. Ah, todo lo rojo. Lo rojo, ¿qué es? Bueno, trae, comunismo. Estados Unidos. Toma, esto, que sea... Hostias. No te voy a hacer nada. No, si te estoy vigilando, maricón. Ya Asia. Está llegando un mensaje, ya es está Asia. ¿Y qué pasa? Asia. Así. Asia. Y aquí, así va. Así. Hacia Belén. Hacia Belén va. Una burra. Rin, rin, rin. Hacia Belén. Así. Esto, claro, a ti te cuesta un poco más. No, va a costar. Asia. 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 Hacia Belén va una burra. Rin, rin. Rin, rin. Rin de poseo. Rin, rin. ¿La has visto? Vamos a burra, claro, ayer mando un mensaje diciendo, no me apuntaré. No es 100%. Claro, yo pensaba, mañana por la mañana, según se levante, va a decir voy o no voy. Yo esta mañana no veo nada y digo, pues no sé si vendrá Perú. Me apuntaré seguro. Sí, es. Entonces está bien dicho, ¿no? No, escrito. Mira, estaba bien escrito. Porque no he hecho definitivamente. O sea, no te has apuntado. Al final, ya, no he apuntado. No te has apuntado. Porque tenía que confirmar. Exacto.